Pues muchas gracias por acoger esta presentación, que efectivamente es una publicación que tiene su origen 6 años atrás, en una conversación que tuve también con Gabriel y con Roger Bernat, después de la presentación de una pieza diseñada por Roger y por Jean-Louis Vendac, que se llama Please Continue Hamlet. Entonces, volvemos al lugar donde todo empezó 6 años después. Teatralidad y justicia, un tema inabarcable, y por eso el libro es tan pequeño, quizá, para poner en evidencia que es imposible escribir todo lo que habría que escribir, y sobre todo todo lo que habría que hacer sobre teatralidad y justicia en unas páginas. Es un libro fragmentario que tiene muchos espacios en blanco para que cada cual pueda completarlo o pensarlo desde su lugar y en las múltiples direcciones a que apuntan estos temas tan complejos. Tan complejos y tan sencillos, porque todos sabemos lo que es el teatro y, sin embargo, qué difícil es hacer teatro. Todos sabemos lo que es la justicia y, sin embargo, qué difícil es que se haga justicia. Hay como un concepto intuitivo de teatro que tiene que ver, muchas personas lo han definido desde distintos lugares. Yo me quedo con una definición más básica, que sería probablemente la que cualquier persona ajena al mundo artístico daría, que hacer teatro es fingir, es imitar, es representar, tiene que ver con la mímesis. Y es precisamente la idea de teatro que recoge un director ruso llamado Nicolás Evreinov, que concebía que el teatro formaba parte de la dimensión humana, del ser humano, que es una dimensión antropológica que tiene que ver con el deseo de ser otro o ser otra, con el deseo de salir de la cotidianidad. Pues tiene que ver con el fingir y tiene que ver con añadir algo a la cotidianidad, por tanto tiene que ver con lo poético. Tiene que ver con el fingir, que es una forma de jugar, por tanto tiene que ver con lo lúdico y tiene que ver con lo poético. Podríamos pensar entonces cuál sería la noción intuitiva de la justicia. Cuando las niñas y los niños se quejan de que esto no es justo, lo hacen de una forma muy intuitiva. Y ese esto no es justo suele tener que ver con un desequilibrio en el reparto. A él o a ella le han dado más que a mí. ¿Por qué se merece más que yo? ¿Por qué se merece más bienes, más regalos, más nota, más lo que sea? ¿O por qué se merece más o menos castigo, reprimenda, etcétera, ¿no? Esa idea de justicia muy básica, que también casi forma parte de nuestro ser humano, humano social, tiene que ver con el equilibrio, en primer lugar. Por eso la justicia, uno de sus símbolos es la balanza, el equilibrio en el reparto. Y ese equilibrio se traduce en una suposición de que partimos de la igualdad, esa idea de que todos y todas somos iguales ante la ley. La igualdad produce el equilibrio. El equilibrio implica el mismo derecho de acceso a los recursos, el que podamos hacer un reparto equilibrado de los bienes. Esa sería la idea de justicia distributiva. O el equilibrio puede ser también el equilibrio entre el daño que uno hace y el castigo que uno recibe, que tendría que ver con la proporcionalidad del castigo, que sería la justicia retributiva, que son los dos modos sociales de justicia. En un nivel muy básico, es muy fácil hacer justicia o responder a la pregunta de una niña o un niño, esto no es justo, y es muy fácil redistribuir. Pero cuando se tienen en cuenta otros factores, como quién trabaja más, quién tiene más acceso al conocimiento, quién parte de una situación de privilegio mayor, cuál es el riesgo que se asume en un trabajo, en una tarea, cuál es el esfuerzo. La cuestión de la retribución empieza a complicarse. Y cuanto más complicada
la maquinaria social en la que nos insertamos, más complicada también la justicia distributiva. Si además añadimos la acumulación de capital o la acumulación de propiedad que va produciendo ese desequilibrio originario, la acumulación originaria del capital, llegamos a un sitio en que la justicia distributiva se vuelve muy difícil y llegamos al lugar de la reclamación de la justicia social, que sería el lugar en que la injusticia está sistematizada y tenemos que recurrir a una redistribución de la riqueza a partir de una situación de injusticia. El otro aspecto tiene que ver con la proporcionalidad de las penas y que tiene que ver con la comisión de los delitos en el ámbito de la justicia retributiva. Y ahí, una vez más, pues cuando se pilla a alguien robando una manzana, pues es muy fácil establecer una pena. O si a alguien se le descubre cometiendo un crimen infraganti y se le atrapa, es muy fácil de establecer una pena. Pero las cosas no son tan sencillas. No son tan sencillas establecer las culpabilidades en primer lugar, no son tan sencillas establecer los contextos que han dado lugar a ese crimen y no son tan sencillas tampoco establecer la proporcionalidad de la pena. ¿Cuál es la pena justa para un robo de una manzana? ¿Cuál es la pena justa para una violación? ¿Y cuál es la pena justa para un asesinato? La proporcionalidad entre el crimen, el daño cometido y la pena es el gran problema o uno de los grandes problemas de la legislación y del derecho en la aplicación de esas penas. Cuanto más compleja la sociedad, más compleja también la administración de justicia. Cuanto más compleja la sociedad, más complejo también el teatro. Y podemos pensar que hay un momento en que nos distanciamos tanto en ese proceso de complejización de aquella intuición de lo que es teatral o artístico y de lo que es justo, que llegamos a un punto de no conciliación. Pero eso es precisamente lo que habría que evitar. Habría que evitar que la justicia, que necesariamente tiene que ser compleja y tiene que ser desarrollada mediante el derecho y mediante legislaciones complejas, pierdan el recuerdo o el horizonte de lo justo, que es su base, que es esa idea intuitiva de justicia, y que cualquier niña y cualquier niño sabe definir, pero sabe lo que es. Del mismo modo que, por muy complejos que sean nuestros dispositivos artísticos y teatrales, para responder a esa complejidad de la experiencia y esa complejidad de la sociedad, no podemos olvidar ese origen y ese horizonte que tiene que ver con lo lúdico y que tiene que ver con lo poético, con un ir más allá de la experiencia cotidiana en el juego y en la elaboración poética. Cuando hicimos la conversación hace unos años, estaba entre el público Amador Fernández Savater. También había muchas amigas y amigos que están aquí presentes ahora. Y Amador me hizo una pregunta, no sé si Gabriel se acordará. Me preguntó, ¿pero qué es lo justo? Porque yo había recurrido a una cita de Eduardo Grüner, un pensador argentino, que escribía esto: cuando se retiran los cadáveres, empieza la política. Así es, así parece ser, tanto en Hamlet como en Antígona. Por Timbras o Creonte vienen a restaurar el orden justo de la polis, amenazado por el estado de naturaleza y la guerra de todos contra todos. Y yo, parafraseando a Grüner, dije, pues la justicia también empieza donde acaba lo justo. ¿Pero qué es lo justo? Podríamos interpretar, siguiendo a Grüner, que a su vez, obviamente, está citando implícitamente a Foucault en aquello de que la política es la guerra continuada de otras formas, que a su vez es una cita invertida de Clausewitz, podríamos pensar que en ese sentido lo justo pues sería aquello que había antes de la fundación mítica de la justicia, es decir, la venganza. Pero pensar lo justo como venganza parece muy poco productivo. Sería como una visión muy reactiva de la idea de lo justo. Podríamos pensar entonces que lo justo tendría más que ver,
se podría leer desde dos lugares, desde el lugar previo a la comisión del crimen o previo a la existencia del mal, donde lo justo sería el obrar de acuerdo a una moralidad, de una moralidad que es beneficiosa para la sociedad o que no implica daño para las otras personas. Esa es la idea que en inglés, curiosamente, es un término righteousness, que incluye la palabra right, y right es una palabra ambigua, porque right es al mismo tiempo justo, derecho, derecha, correcto, etc. Entonces, ya en la propia lengua inglesa, la idea de lo justo está contaminada por la idea de lo derecho, que da lugar al derecho, pero también da lugar a los derechos humanos, y la idea de lo justo en cuanto ordenado. O la idea de honestidad, podría ser otra forma de sostenerlo. Y obviamente podemos pensar en una idea de lo justo en ese sentido, pero inevitablemente lo justo en ese sentido está condicionado por la moral hegemónica, por la moral imperante. Cabría pensar en otra idea, que es la que propone Agnes Heller, la idea de que los buenos deberían ser felices porque son dignos de felicidad y que los malos deberían ser desgraciados porque no son dignos de felicidad, que es el fundamento de lo que ella llama el concepto ético-político de justicia. Y es también una idea intuitiva, pero otra vez una idea que es más horizonte o deseo que realidad. Muy fácil rebatir esa afirmación desde cualquier experiencia histórica o personal. Pero hay otro elemento que determina lo justo, que es que para que se haga justicia tiene que haber un poder que haga justicia. Por eso las niñas y los niños son tan sensibles a la justicia, porque no tienen poder. La jerarquía está en los adultos. Y reclaman justicia. Reclaman justicia, pero no pueden hacer justicia. Por eso las subalternas y los subalternos reclaman justicia, porque no tienen poder. Y el único modo de defenderse del poder es la justicia. Pero la justicia, a su vez, es un instrumento del poder establecido. Y este es el círculo vicioso que describe Ibn Khaldún, un pensador de origen andalusí, que vivió en Sevilla y después en Túnez y después en Egipto, y que citando a otra fuente anterior, escribe con mucha claridad este círculo vicioso que se produce entre la justicia y el poder, donde la justicia es un instrumento que está al servicio del orden, y el orden tiene la función de garantizar el crecimiento. El crecimiento puede ser bueno si hay una justicia distributiva, pero puede ser muy malo cuando la justicia social falla. Algo similar escribió Aristóteles, también citado en traducción de Ibn Khaldún, en esta cita que es en sí misma un círculo. El mundo es un jardín cuya verja es el Estado es la autoridad que hace que la ley tenga vigencia, la ley es una política que el rey ejerce, el rey es un sistema que el ejército mantiene. El ejército está constituido por servidores mantenidos con dinero, el dinero son medios de subsistencia que los súbditos aportan, los súbditos son ciudadanos a los que la justicia protege, la justicia es un elemento armonizador con el que se sostiene el mundo, que es un jardín. Pero ese jardín tiene un rey, y ese jardín está custodiado por servidores del rey que son pagados con dinero que se gana gracias a que hay justicia. Esa vinculación de la justicia con el poder es inevitable. Y cualquier tentativa de pensar la justicia en términos democráticos implica necesariamente pensar una democracia radical y son absolutamente indisociables. Otra cosa es que la justicia pueda ser un poder subsidiario de un poder político deficiente. Para aterrizar un poco
y salir de las palabras duras. Un referente. Esta pieza de Yuri Ascani, Contra el viento, una pieza realizada en 1989 por este colectivo peruano que ha cumplido 52 años de trabajo artístico en Lima, Contra el viento. ¿Y qué hace esta pieza en un momento muy duro de violencia política en Perú, después de casi 10 años de violencia iniciada con el levantamiento del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, del Movimiento de Revolución Túpac Amaru y de la brutal represión del Estado peruano, sufrida sobre todo por las comunidades indígenas? Y esta pieza, Yuri Ascani tardó 9 años en poder llegar a encontrar la forma en que abordar el conflicto. 9 años de silencio en que se ocuparon de otras cosas hasta que decidieron que tenían que decir algo. Tenían que decir algo aunque fuera incompleto. Y tenían que decir algo sobre la impunidad y tenían que decir algo sobre la injusticia. Y así surgió esta pieza, Contra el viento, que es una elaboración mítica a partir de un hecho real, de un hecho histórico, de un hecho concreto que había ocurrido en 1986 en una comunidad, en una pequeña comunidad en Ayacucho, en Socos, donde el enfrentamiento entre Sendero Luminoso y el ejército había provocado una masacre, entre otras muchas masacres que ocurrieron en esos años en Perú. Yuri Ascani, que venía de un trabajo previo con un formato más documental, de teatro documento, esta es su primera pieza, del año 71, después decidieron hacer toda una investigación sobre las músicas y sobre las danzas y sobre las máscaras del Perú, decidió abordar esa representación del conflicto y esa representación de la impunidad desde un lugar mítico. Entonces, lo que elaboran es parten de una figura mítica que es el pistaco, que es como una especie de monstruo que roba a los niños y les arranca la grasa. Y a partir de ahí comenzaron a trabajar con otras figuras míticas que les permitieran comprender esa violencia. Y construyeron una fábula, una dramaturgia en la que dos vientos enfrentados arrasan un pueblo y se llevan las semillas de la vida. El granero donde se conservan las semillas es arrasado y el pueblo queda no solo asolado por la muerte, sino que las supervivientes han perdido su medio de subsistencia. Hay dos hermanas supervivientes, Coya, interpretada por Teresa Rally, que es una de las fundadoras directoras de Yuri Ascani, y Huaco, Ana Correa. Huaco opta por la vía armada, se va a las montañas y se une a la guerrilla. Coya opta por la vía pacífica y decide viajar a Lima para pedir justicia. En todo el proceso de elaboración, estas son unas imágenes del cuaderno de montaje muy complejo, Yuri Ascani trabaja con partituras actorales, con investigaciones en las músicas, con investigaciones en los mitos. Para este espectáculo trabajaron sobre todo con figuras del carnaval de Puno, con las que son las tres figuras del mal, la China Diabla, el Caporal y el Arcángel Arcabucero. Bueno, en este caso Arcángel con la espada, que son las figuras del mal que intentan impedir que se haga justicia, bajo la mirada de otra figura también tradicional, que es el Ekeko, que es como una figura talismán, que es como el testigo que está durante toda la obra asistiendo a ese reclamo de justicia y que porta las fotos de las víctimas mientras las figuras del mal bailan sus danzas tradicionales. Yuri Ascani hizo varias versiones, entre ellas versiones de calle, para probar de qué modo funcionaban estos elementos con un público desprevenido, en forma de becosina, que es una forma tradicional,
de teatro musical narrado, y también hicieron un ritual para solicitar legitimidad para poder utilizar esos mitos. Entonces se fueron a una explanada en Puno para hacer una especie de acto de casi sacrificial para poder poner en escena esos materiales de petición como a los antepasados, ¿no? La escena que más nos interesa o que más me interesa en este momento en relación con el tema es esta escena en que Colla llega al Tribunal de Justicia. Y en el Tribunal de Justicia está representado por otras figuras tradicionales que son los Muchutusuk. Los Muchutusuk son figuras que son previas a la llegada de los colonizadores, pero que luego se fueron transformando y que eran personajes sabios que iban con bastón y que con la llegada de los colonizadores adoptaron algunos elementos iconográficos de los conquistadores, como esos sombreros, ciertas formas, las danzas se transformaron también, incorporaron formas de danza que venían de España, etc. Entonces Colla llega a pedir justicia ante el tribunal de los Muchutusuk, pero se encuentra con que los Muchutusuk, que son descendientes de los criollos y que han estudiado en universidades de Estados Unidos, hablan una mezcla muy rara de español e inglés, y sobre todo hablan más inglés que español, y se mueven de forma muy rara. Y Colla queda completamente sobrecogida por esa exhibición de fuerza ridícula y grotesca de los Muchutusuk, y no tiene más recurso que hablar con su flauta. Entonces su denuncia es una denuncia que se dice tocando la flauta. Hay un traductor que traduce los sonidos de la flauta al quechua y del quechua se traducen al español, pero los Muchutusuk hablan inglés. Con lo cual la denuncia de Colla no tiene ninguna potencia denunciación en ese tribunal. Esa es la escena en que los Muchutusuk se burlan de Colla. La obra fue muy polémica. Los voceros del movimiento Túpac Amaru dijeron que Yuyashkani estaban errando, que sería mejor que repensaran su posición política y que le dieran un giro a la obra porque por ahí no iban bien. Eso de colocarse en un lugar de equidistancia, recurrir al mito, no estaba bien en un momento de conflicto armado tan fuerte, donde la gente se estaba jugando tanto. Los Túpac Amaru fueron más, Sendero Luminoso fue más radical. Los voceros de Sendero Luminoso les dijeron que Yuyashkani estaba acabado, que eran unos pequeños burgueses y que mejor dejaran de hacer teatro. Yuyashkani sigue haciendo teatro. Sendero Luminoso desapareció. Y Miguel Rubio, el director de Yuyashkani, responde en ese momento a Sendero Luminoso reivindicando el derecho a la invención. Y se apoya en un historiador, Alberto Flores Galindo, que había reivindicado la necesidad de leer el pensamiento mítico desde otro lugar. Y escribe esto: asumir el mito exclusivamente o en relación con lo que han inventado los sabios de los pueblos en el pasado, y si más antiguo mejor, es hacer tan rígido el concepto que en última instancia pone al hombre andino al margen de la historia, viviendo en un eterno retorno sobre sí mismo, al que era preciso mantener distante de cualquier modernidad, inmóvil y pasivo, singular y abstracto. Los hombres andinos no han pasado su historia encerrados en un museo imposible. Los mitos pueden ser entonces ser contemplados no como en contradicción con el pensamiento racional o con el pensamiento que guiaba el pensamiento revolucionario marxista en esa época, sino que se podría encontrar un modo de articular el pensamiento mítico con el pensamiento transformador. Esa fue la propuesta de Yuyashkani y en la que se sostuvieron. La justicia tiene también un fundamento mítico.
La justicia en el pensamiento occidental, en la cultura occidental, tiene su fundación mítica. Se encuentra en la Orestiada, en las Euménides, que es la tercera parte de la Orestiada, cuando Orestes, que ha matado a Clitemnestra y a Egisto, porque a su vez habían matado al padre de Orestes, que es Agamenón, la hermana de Orestes, que es Electra, le dice: tu madre ha hecho esto, ha matado a tu padre, tienes que ejecutar la venganza. Orestes cumple su misión, asesina a Clitemnestra, su madre, y asesina a Egisto, su amante, y es perseguido por las Erinias. Las Erinias tienen la función de, o tenían, son divinidades antiguas que tienen la función de sostener el vínculo materno-filial. Por tanto, eran unas divinidades propias del matriarcado. Y persiguen a Orestes para enloquecerlo y llevarlo a la muerte. Pero Atenea, la diosa Atenea, interrumpe la persecución de las Erinias y dice: no, establezcamos un jurado de personas sabias, como los Muchutusuk, y que ese jurado decida si Orestes, no si Orestes es culpable o no, porque Orestes es culpable del asesinato, sino si merece o no ser condenado. Por tanto, en la propia fundación de la justicia hay un elemento en el que no se trata de establecer, o el establecimiento de la verdad no es el objetivo final. El establecimiento de la verdad es un medio, porque el objetivo final es reajustar el orden social. Es reajustar el orden social. Entonces Atenea dice: tenéis la palabra, porque al hablar el primero, al comienzo, el acusado puede informar cumplidamente sobre los hechos. Aquí el respeto de los ciudadanos y su hermano el miedo los disuadirá de cometer injusticia, tanto de día como de noche, mientras que los propios ciudadanos no hagan innovaciones en las leyes. Por tanto, en la fundación mítica de la justicia establecida en las Euménides hay dos elementos. Uno, el conflicto ya no se resuelve con sangre. Interrumpamos la cadena de venganzas y hablemos, que cada cual exponga su posición y lleguemos a una solución que puede ser condenatoria y puede ser también, por tanto, una condena a muerte, pero por mediación de la palabra. Y en segundo lugar, ese hablar tiene el sentido de hacer visible, tiene sentido de descubrir la verdad de los hechos, de establecer la verdad de los hechos. Establecer la verdad es hacer público, en un primer sentido, de hacer público, para que el público de la ciudad vea y se haga consciente de esa verdad y pueda también juzgar, pueda emitir su veredicto. ¿Y cuál es el fin? El fin es educar. El fin es educar mediante el miedo y el fin es transformar los comportamientos mediante los castigos o las decisiones que se tomen. El hacer visible el crimen, el encontrar la verdad, es el primer factor de la justicia, o es el primer paso, el hacer visible el crimen. Pero eso también es uno de los primeros elementos de la teatralidad, el hacer visible los hechos. Y ahí habría una coincidencia entre la justicia como representación de los hechos y el teatro como representación de los hechos. La justicia y el teatro se encuentran en el ámbito de la representación de lo que ha ocurrido, en hacer visible aquello que ha ocurrido. Obviamente estamos hablando de un tipo de teatro, ¿no? De este teatro, del teatro de Hamlet, de Shakespeare, del teatro dramático. Y dice Hamlet: hasta entonces, silencio, alma mía, los actos criminales surgirán a la vista de todos, aunque los sepulte toda la tierra. Y ese es el objetivo de Hamlet, que los actos criminales de su padre, perdón, de su madre, es muy parecido, Orestes y Hamlet son personajes con una historia similar en cuanto a sus madres y padres,
que el crimen de su madre sea visible. ¿Y qué hace para que sea visible? Monta una obra de teatro. Contrata a unos cómicos, los lleva a la corte y les dice que representen ante la corte un crimen para ver cómo reaccionan su madre y su padre, y su padrastro, o sea, Gertrudis y Claudio, que han matado a su padre Hamlet, y así descubrir la verdad. Y es una ficción teatral la que hace visible, la que demuestra la culpabilidad de los criminales. Pero esta ficción teatral no está dirigida a la corte que está escuchando o que está asistiendo a la representación, sino que está dirigida a las y los espectadores que están viendo la tragedia de Hamlet. Hay un elemento metateatral, no solo porque hay un juego de teatro dentro del teatro, sino porque a quien se está apelando es al público que está viendo la tragedia de Hamlet y no a los espectadores que están en la corte viendo el primer teatro. Esa dimensión metateatral es muy importante. ¿Y cuál es su función? Su función es destruir la capa de ficción o la capa de engaño que rodea a la verdad. Por eso, en muchas representaciones cinematográficas, en muchos dramas judiciales y muchas representaciones teatrales, donde se ven procesos judiciales, de lo que se trata es de apelar al espectador de la película o al espectador del teatro para que sea capaz de ver la capa de engaños o la capa de problemas que se están tejiendo en esa ficción. Y casi todos los dramas clásicos, los dramas judiciales clásicos, hablan de problemas de la justicia, de fallos de la justicia. Bien por problemas de legitimidad de la justicia, cuando Charles Laughton, Lorry, el profesor Lorry, dice: este tribunal no es legítimo para juzgarme porque está sometido al poder de la ocupación nazi y yo no reconozco este tribunal. O cuando Charles Laughton, un poco después, como Sir Wilfrid, como abogado, se deja engañar por Christine, interpretada por Marlene Dietrich, que hace un ejercicio de actuación asombroso y consigue engañar a todo el mundo y salvar a su amante, Leonard, que en realidad es culpable, pero que es absuelto. O en Juana de Arco, de Dreyer, donde vemos cómo un problema político es convertido en un crimen, en una cuestión judicial, y la acusación, en vez de ser una acusación política, es una acusación de brujería. Algo muy habitual con los crímenes políticos. Siempre se busca cómo transformarlos en otra cosa. O en este jurado que está dispuesto a cometer un error y que solo es salvado de ese error por el empeño de uno de los jurados, o en este crimen falso en que un joven negro es acusado de violar en falso a una mujer blanca y, a pesar del empeño de su abogado, de Atticus Finch, Gregory Peck, es condenado por unanimidad por un crimen que no cometió. Todos estos fallos judiciales están representados mediante un recurso metateatral, la tradición brechtiana, para que sean los espectadores quienes reaccionen ante la mentira o ante el fallo y tomen la palabra. Por tanto, el tomar la palabra no es solo el tomar la palabra interna de los testigos, los acusadores, en ese primer plano de representación judicial, sino que tomar la palabra es también tomar posición crítica, tomar posición ética por parte de los espectadores que asisten a esa representación. Y esa dimensión metateatral es precisamente la que se apoyaron Roger Bernat y Jean-Louis Bendac cuando concibieron este dispositivo que es Hamlet, Please Continue Hamlet, que es a lo que aludíamos al inicio, cuando crean un juicio ficticio en que Hamlet, el personaje de Hamlet, es sometido a juicio por haber asesinado a Polonio, el padre de Ofelia. Entonces, lo que hacen Roger y Jean es interrumpir la tragedia. Hamlet es arrestado,
con lo cual no le da tiempo a vengarse, no le da tiempo a matar a Gertrudis, Ofelia no le da tiempo a suicidarse. Bueno, entonces no ocurre nada de lo que pasa después, sino que es llevado a juicio y es juzgado por el asesinato de Polonio. Y el dispositivo consistía en un dossier que recibían todos los participantes en la pieza, donde intervenían juristas profesionales, que Gabriel nos podrá contar cómo fue aquel proceso de producción, que eran realmente juristas que trabajaban en activo, como fiscales o jueces, etcétera, peritos, y tres intérpretes que representaban a Hamlet, a Ofelia y a Gertrudis, que eran los únicos actores, actrices en la pieza. Y todos tenían que construir su papel a partir de un dossier. No había un guión, sino que cada cual tenía que construir su papel y construir su argumentación para la defensa, su argumentación para la acusación o sus respuestas como testigos o como acusados. Y pues aquí se ve distintos momentos de aquello que se hizo en el Foro del Dinosaurio, con un gran desempeño de esta fiscal, que sin embargo perdió el juicio, porque el jurado, que eran 10 personas seleccionadas del público, a las que se elegía por sorteo, votaban al final y el jurado decidió que absolver a Hamlet. Algo difícil de comprender, porque implicaba que realmente, según la argumentación, Hamlet había confundido a Polonio con una rata que se movía detrás de una cortina. Y aquí se plantean varias cuestiones interesantes. Una, la idea de la justicia como competición. ¿Qué fue una posibilidad de la justicia durante muchos años? Y creo que lo puede seguir siendo. Tenemos restos de esa idea de la justicia como competición en una obra de Brecht, en el círculo de Isaac Caucasiano, quien tira más fuerte se lleva al niño, ¿no? Lo que pasa es que luego se invierte el veredicto. Pero esa idea, que aquí es una locura, del juez Asdak, era un modo de resolver los problemas judiciales. Y de hecho, en la justicia hay mucho de competición. En la administración de justicia hay mucho de competición. Y de hecho, abogadas y abogados estudian teatro para poder tener más instrumentos de argumentación y de convicción para defender sus juicios. El segundo elemento interesante es Polonio. Porque Polonio normalmente es una figura que pasa desapercibida. Su muerte pasa desapercibida. ¿Por qué? Polonio es un viejo intrigante, a nadie le importa que se muera o no. Pero ¿qué es eso de que un asesinato, por muy malvada que sea la persona a la que se asesine, quede impune, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en que efectivamente en el cine y en el teatro es muy habitual que nos identifiquemos con algunos personajes y no nos importe que mueran decenas de personajes secundarios o no tan secundarios, mientras sobreviva la persona con la que nos identifiquemos. Pero eso no solo pasa en el cine y en el teatro, pasa en la vida, ¿no? Que hay personas cuya muerte no importa y otras que sí. Entonces, Polonio, pues es una vida que no importa, es una vida que no importa, la tragedia de Hamlet. Aquí sí, se le lleva a juicio, pero la idea importa tanto. No tanto, porque realmente en la representación lo que más nos interesa es si se va a condenar o no a Hamlet, o qué va a pasar con Ofelia, o si va a ganar un fiscal o una abogada, o si se va a decir la verdad o si dicen mentiras. Nos importan los vivos más que los muertos. La justicia tiene ese límite. La administración de justicia, que los vivos son más importantes que los muertos, siempre. Es comprensible, porque la justicia se inventó para detener la cadena de venganzas, para detener la cadena de muertes y para reajustar la convivencia. Por tanto, si el objetivo es reajustar la convivencia, los vivos son más importantes que los muertos. Pero claro, eso tiene un problema. Eso tiene un problema, y es que podemos empatizar con los vivos y más difícilmente podemos empatizar con los muertos. Eso llevó a que Hamlet fuera absuelto, aquí y en,
y en el 50% de las ocasiones en que se presentó esa pieza. Y es empatizar con el superviviente, que puede ser un asesino, puede dar lugar a aberraciones, como ocurre, por ejemplo, en El extranjero, de Albert Camus, en que se nos olvida que el personaje de Mersault, acusado en la segunda parte del libro, sometido a un proceso judicial espantoso por esa maquinaria de justicia moralmente deplorable, no obstante, es un asesino. Lo que pasa es que asesinó a un árabe sin nombre. Y el árabe sin nombre es olvidado. Toda nuestra empatía se vuelca sobre Mersault como víctima de la maquinaria judicial. No solo la nuestra, sino incluso la de Albert Camus, el autor de la novela. Los vivos importan más que los muertos, pero esa precisamente es el punto, o ese es el borde de la justicia, porque la justicia implica poner el cuerpo por los muertos. Conseguir que sea justicia implica poner el cuerpo por los muertos. Es lo que escribió Jacques Derrida en este texto en que hay una referencia explícita a Hamlet. Ninguna justicia parece posible o pensable sin un principio de responsabilidad, más allá de todo presente vivo, en aquello que desquicia el presente vivo, ante los fantasmas de los que aún no han nacido o de los que han muerto ya, víctimas o no de guerras, de violencias políticas o de otras violencias. Sin esta contemporaneidad así del presente vivo, sin aquello que secretamente lo desajusta, sin esa responsabilidad ni ese respeto por la justicia para aquellos que no están ahí, ¿qué sentido tendría la pregunta dónde, dónde mañana, hacia dónde? Ser responsable es responder por los otros. La no contemporaneidad con el presente implica ser contemporáneos de los que ya no están, pero ser también contemporáneos de quienes todavía no están. Y la justicia es no contemporánea, no solo es representación, es no contemporánea también hacia el futuro, hacia dónde. Y solo siendo contemporáneos de los muertos o de los desaparecidos, podemos pensar y seguir enunciando el hacia dónde. Bueno, tenía esto que lo voy a saltar para no alargarme mucho. Y voy acabando. Probablemente esa responsabilidad con los muertos, ese invertir la relación entre los vivos y los muertos, el privilegio de los vivos respecto a los muertos, es lo que está muy presente en Antígona. La obra quizá más representada en relación con la desaparición forzada y en relación también con la resistencia al poder injusto. Y Antígona se resiste a olvidar a los muertos. En España, que no hemos tenido un proceso de justicia transicional como sí ocurrió en Argentina o recientemente en Colombia, incluso en Perú, con todos sus fallos, cuando alguien todavía habla de las personas desaparecidas en la guerra civil o víctimas de la dictadura franquista en fosas sin identificar, la reacción de la derecha política es siempre decir: ya están estos otra vez aquí con sus muertos. ¿Qué nos importa esto, que es una cosa del pasado? Aún no hemos tenido esa justicia transicional en España, 80 años después. Antígona luchó por los desaparecidos y luchó por los muertos, pero luchó desde el amor. Sófocles: mi persona no está hecha para compartir el odio, sino el amor. La justicia, en su fundación mítica, elimina las erinias, que son las divinidades del matriarcado, que son las divinidades que garantizan o que apoyan la reproducción.
y establece un régimen que es un régimen desde su fundación patriarcal. La justicia incluye la compasión, pero sobre todo incluye la impasibilidad y la crueldad. El difunto Polonio, antes de ser asesinado por Hamlet, se burla de los afectos. No merece la pena morir por esa burla, pero sí ser censurado por esa burla. Afectos, hablas como una muchacha en cierne que no ha pasado por tan peligrosas circunstancias. Se diría que los afectos y la política, la acción política, eran incompatibles, que los afectos y la justicia son incompatibles porque la justicia tiene que castigar con la espada. Gustavo Petro, el presidente colombiano, estuvo visitando España hace unos días y dijo esto en la sede del Parlamento español. No se puede desligar la búsqueda de la justicia de la búsqueda del amor. Lo racional del pensamiento político está ligado al sentimiento. No se puede desligar un sentimiento que le inculca pasión a la justicia. Cuando lo decía Ofelia, Polonio podía decir aquellas cosas. Pero si lo dice Gustavo Petro, quizá podemos pensar que hay un sentido muy potente en esa reflexión. Acabo con esta imagen de Paula Rego, El Ángel. El Ángel es una obra sobre un pastel sobre papel, pintada en el año 98, donde vemos a un ángel que es una mujer, no es un ser asexuado. Es una mujer que lleva en una mano la espada de la justicia, no tiene los ojos vendados, sino los ojos abiertos. Y en la otra mano no lleva la balanza, sino que lleva una esponja, que es la esponja para limpiar, la esponja para cuidar, la esponja para acariciar. Paula Rego hizo este cuadro en 1998, después de haber hecho una serie de pinturas o de ilustraciones de una novela, de esa de Queiroz, un novelista portugués, que es El crimen del padre Amaro. El padre Amaro es un padre que llega a un pueblito y seduce a una joven, Amelia, se las ingenia para engañar al novio de Amelia y acusarlo y alejarlo del pueblo. Amelia queda embarazada. Amelia es llevada por el padre Amaro a un lugar donde tiene un parto en condiciones insalubres. El padre Amaro le da al bebé recién nacido a una tejedora de sueños para que se deshaga de él. Y Amelia muere como consecuencia de ese parto mal asistido. Paula Rego ilustra ese libro en un momento en que se estaba votando en Portugal, se estaba discutiendo y votando en Portugal la ley del aborto en 1998. No fue aprobada. El referéndum, se convocó un referéndum y en el referéndum se rechazó la ley del aborto. Tuvieron que pasar 10 años hasta 2007 para que en Portugal el aborto fuera legal. Y hay algo que Paula Rego dice: ¿por qué hizo ella esos dibujos, los dibujos sobre el padre Amaro? Ah, está en inglés, perdón. Por eso hice mi ángel guardián. El ángel guardián existe, mi diosa. Mi ángel guardián, la hice después de las pinturas de Amaro, después de haber ilustrado el libro. Cuando estás ilustrando un libro como ese, vas al libro, eres parte de él, estás de hecho dentro de él y puedes ir a lugares donde el autor nunca fue y puedes traer algo de justicia allí donde la justicia era necesaria. Sé que suena horrible, pero hay algo... Hay cierta venganza que a veces es necesaria y yo puedo proveer esa venganza. Fue una afirmación, una declaración de principios muy fuerte.
fue terriblemente importante hacerlos. Pienso que es lo más ambicioso que he hecho, de hecho. Y al final hice el ángel, porque el ángel, la ángel, iba a castigar a todo el mundo que había hecho aquello, al padre, a todo el mundo, a todo el mundo. Y con esto acabo. Bueno, pues gracias por tu tiempo, por tu lucidez, por me reconforta mucho personalmente que muchos de los ejemplos que pones los hayamos presentado en el Foro del Dinosaurio a lo largo de estos últimos años, ¿no? Desde Antígona de Yuyashkani hasta Hamlet, Please Continue Hamlet y Buscando a Bruno de Lucas Avendaño, ¿no? Que también está en este libro. Pues para nosotros es realmente un acto de coherencia ver cómo vas nombrando todos estos ejemplos. Es muy difícil no hacer notas. Yo, la verdad, hice, es la segunda vez que leo el libro y desde tus apuntes de hace 2 años hasta la publicación final. Y tengo un montón de apuntes y justo como te decía, bueno, que también la intención es que todos participemos, que levanten la mano. Habrá una persona que nos ayudará, Nora, que anda por allí, por si quieren formular una pregunta, una participación, una reflexión, que eso enriquecerá este diálogo. Cuando yo leí el título, vamos a empezar por ahí un poco lo que te decía hace un rato, y con ganas de traerlo desde un pensamiento más situado hacia la realidad de México, porque el libro lo publicas en España, bueno, que es una estupenda edición, hay que decirlo, ¿no? O sea, de La Uña Rota, que es digamos que editorialmente es una maravilla, es precioso también como objeto, y lo has estado socializando en diferentes lugares. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad para partir de tenéis la palabra, ¿no? En algún momento tenéis la palabra y es dar, autorizar la voz del otro. En la situación que estamos viviendo en México, mi primera pregunta sería, que es una pregunta que socializo, que es ¿quién tiene la palabra? ¿Quiénes ostentan la palabra? ¿O quiénes ostentamos la palabra? ¿No? Al final del libro, de hecho, desde el título hasta el final del libro, donde dices, es nuestra responsabilidad, y ahí nos involucramos todos, me llama mucho la atención, pero no me adelanto y creo que es necesario formular esta pregunta. ¿Quiénes tienen la palabra? Y yo lo puedo adelantar un poco en un país con un contexto tan singular como el que vive México, donde 23 personas aproximadamente desaparecen al día, el 63% son hombres y el resto son mujeres, donde llevamos en los 3 primeros meses de este año 2.300 desapariciones solamente en 2023, en 90 días, y donde vivimos una larga noche de oscuridad, donde parece que todo el control está tomado, justo esto que decías de la justicia y el poder. Y bueno, sería como empezar por ahí, ¿no? La provocación de pensar cómo se ostenta esa palabra. Bueno, pues una pregunta muy grande que espero que podamos compartir y que haya otras voces que también intervengan, ¿no? Porque realmente no creo que sea una pregunta para mí, sino que es una pregunta colectiva. Podría empezar por el origen de la cita misma, ¿no? De Esquilo. La palabra la da la diosa, Atenea. Pero en realidad no es la diosa Atenea la que da la palabra, sino que es el propio Esquilo. El autor de la tragedia, quien a través de la diosa está
invitando a tomar la palabra. ¿Quién toma la palabra? Obviamente no todo el mundo puede tomar la palabra. Esto es inevitable. Decía antes que en esa fundación mítica de la justicia, cuando Atenea da la palabra al pueblo, ese pueblo es un pueblo reducido, donde hay muchas ausencias, donde no están los esclavos, donde no están los niños, donde no están, ¿no? Hay un pecado original en la fundación de la justicia que tiene que ver con quién tiene acceso a la palabra, y también hay un pecado original en la justicia que antes cité en relación con la fundación patriarcal de la justicia. Ahora bien, en todos estos, tenemos detrás una exposición magnífica que recoge la memoria histórica de la esclavitud, que coincidió primero con la revolución científica. La colonización coincidió con la revolución científica y el pensamiento ilustrado, que concluyó con la Declaración de los Derechos Humanos, coincidió con el tráfico de esclavos, con el trabajo infantil, con miles de experiencias singulares de opresión y de silenciamiento. Y la pregunta es si eso pone en cuestión la revolución científica, tout court, pone en cuestión la Declaración de los Derechos Humanos, en términos absolutos, o pone en cuestión la democracia, en el caso de la Fundación de la Justicia, en términos absolutos. Obviamente, la Fundación de la Justicia, que ocurre al mismo tiempo que la Fundación de la Democracia, está lastrada por ausencias. Esas ausencias no pueden dejarnos, no pueden contar con una complicidad en nuestro silencio o en el sostenimiento de nuestro silencio, pero tampoco deberían llevarnos a poner en cuestión la potencia del deseo que anima en la fundación de la justicia y en la fundación de la democracia. Y sabemos que hay, obviamente, el deseo no vale, no es suficiente, el deseo no es suficiente, el deseo vale, pero el deseo no es suficiente. Y hay un trabajo político por hacer, y que de forma natural la palabra no va a ser escuchada si no hay una lucha política por obtener la palabra. No porque nos la den, o yo ya la tengo en este momento, no porque se la den a quien no la tiene, sino porque hay una lucha por parte de. Pero ¿qué hacemos quienes estamos en una situación de responsabilidad? Porque sí estamos en un lugar donde, al menos en ciertos ámbitos, en el ámbito del arte, en el ámbito del teatro o en el ámbito de la academia, tenemos cierta palabra, que no es la misma palabra que puede tener el secretario de Defensa, que dice, no se investigue más, y se acabó. Y no hace falta ni que hable en público, ¿no?, sino que basta que tome la palabra de una forma muy sutil para que no se siga el proceso judicial. Pero en nuestra responsabilidad, en ese territorio pequeño que tenemos en el ámbito del arte o en el ámbito del teatro, yo creo que esa responsabilidad es irrenunciable. Y es una responsabilidad no para dar la palabra, sino para contribuir en la lucha colectiva para que otras personas también tengan la palabra. Y es un asunto complejo, que es un asunto muy complejo, de hecho está muy relacionado con lo que abordé en Ética y Representación, que fue el libro anterior, donde esta cuestión de tomar la palabra estaba relacionada con el tema de la representación.
¿Qué pasa con quienes no tienen acceso a la representación? Pues hay dos opciones, o anular la representación, o, que es la posición que yo apoyé en ese momento, a partir de la lectura de Gayatri Spivak, en Pueden hablar las subalternas, que es exigir la responsabilidad de aquellos que sí tienen ese lugar de enunciación para contribuir en esa lucha, asumiendo que no es una lucha propia, sino que es una lucha colectiva, donde el objetivo siempre tiene que ver con ampliar esos espacios de representación, esos espacios de tomar la palabra, en un horizonte democrático que no pierda ese núcleo de deseo que hay en la fundación de la democracia, sin tampoco caer en la ingenuidad de renunciar a todas las complejidades necesarias para que esa democracia pueda tener alguna efectividad. Entonces, y ese es un trabajo que hacen cotidianamente en el ámbito de la justicia muchas abogadas y abogados y fiscales y procuradores que trabajan en casos pequeños y en casos concretos para transformar desde dentro esa maquinaria tan compleja que es la justicia. Y hay trabajos admirables de gente que ha conseguido ganar batallas en el ámbito del derecho y en el ámbito de la justicia en favor de personas excluidas de la palabra, en favor de en luchas aparentemente imposibles de ganar entre grandes empresas extractivistas y comunidades indígenas, o casos de violencia machista. Y si eso se puede producir en el ámbito judicial, donde hay personas que hablan por otros, porque esa es la función de los abogados o de los fiscales, de las fiscales y de las abogadas, si eso se puede hacer en el ámbito judicial y no dejarse atrapar o aplastar por eso que parece como una empresa imposible, inabarcable, también es nuestra responsabilidad como artistas o como escritoras, escritores, docentes, asumir esa pequeña responsabilidad que nos puede competir en cada momento en relación con el problema de quién tiene acceso a la palabra. Pero entiendo que es un tema muy complejo, quizá haya otras posiciones que... Esta parte, cuando empiezas en todo el primer desarrollo del libro, entre este trayecto de lo justo a la justicia, cuando hablas de toda la construcción de la justicia social, ¿no? Como la puesta en escena también, porque si no se hace visible, no sucede. Que es mucho el objetivo de la puesta en escena, de la creación finalmente teatral, por decirlo de alguna escénica, porque ambas, ¿no? desde todo el dispositivo del ejercicio jurídico de la proveeduría de la justicia, está diseñado bajo ese diseño de la argumentación. Esos presupuestos también que tienen que ver con el lenguaje, hay una frase que es muy, muy común donde decimos que en México lo que se castiga es la pobreza, en México y en muchos lados, pero estamos hablando de México. Pensaba que no solo la pobreza, más que la pobreza, no, la pobreza como una carencia de, ¿no? Una carencia de recursos, una carencia de argumentación, una carencia de lenguaje finalmente, porque no tenemos acceso, porque muchas personas no tienen acceso a poder argumentar, a poner en la discusión, en esa visualidad, esos argumentos, porque no alcanzan, no les alcanzan los recursos que tienen para poder incluso defenderse. Y es ahí donde creo que tiene mucho sentido esto de lo que se castiga es la carencia de esos recursos. ¿Cómo se hace uno, cómo uno mismo se pone en escena también, ¿no?
y cómo a través de esa tercera voz, que son los abogados, tu defensoría, puede o no salir un caso. Esto me lleva, porque mucha gente no ha leído el libro todavía, entonces no quiero también spoilearlo, pero tampoco quiero como tomar ventaja de eso. Te quiero llevar a otra reflexión que tiene que ver con Please Continue Hamlet, donde tú dices, vuelvo a lo mismo de situar las problemáticas que abordas en el libro. Para los que no la vieron, les cuento que el actor que hacía de Hamlet en esta representación es un actor originario de un pueblo originario y hablaba náhuatl. Entonces, durante su argumentación, y eso lo mencionas en el libro, él hace una defensoría de sí mismo y expone su caso. El actor y la actriz es Yasuo Larios, que pues, tiene cierta presencia en el cine, en la televisión, y decías esto, ¿no? La argumentación de repente le costaba más trabajo porque al público, que es el que se instaura en juez, pues le cuesta mucho trabajo creerle a ella y no ceder ante la argumentación de él, que él utiliza o emplea, para no usar la palabra utilizar, emplea en alguna parte de su defensa palabras que no entendemos, que no entiende, bueno, los que no hablamos náhuatl o no hablamos otra lengua originaria, no entendíamos, pero entendíamos, ¿no? Entendíamos en un sentido, y tú dices en algún momento, el 50% de las veces que se presenta este caso donde Hamlet es exonerado, digamos, es más común que se exonere de lo que uno podría llegar a pensar. Y en el caso del Hamlet del Chopo, por decirle de alguna manera, tú atribuyes esto a una forma de hacer justicia social. El público, en tu lectura, es el público dio prioridad a una justicia social que antecede el mismo hecho de que este hombre de origen indígena haya asesinado al otro en función de exonerarlo porque, digamos, la deuda histórica que cargamos es mayor, ¿no? A más o menos palabras más, palabras menos. Esto, o sea, si podríamos hablar un poco más de eso, ¿cómo se pone en este caso en particular desde tu mirada? ¿Cómo funcionó ahí? Si pudieras volver un poco a eso. Una manipulación de Rouyer, obviamente. Quiero decir que Rouyer preparó el reparto de modo que se pudiera establecer ese sentimiento de culpabilidad histórica hacia este joven. Entonces ya nos olvidamos de que mató a Polonio y lo que vemos es a un joven que está en situación de discriminación social, histórica, incluso por el propio uso del lenguaje en relación a la maquinaria social de la justicia, que es heredera por otra parte del poder colonial. Entonces, en una reacción inversa, pues se produce esta empatía, que es muy parecida a la empatía que se produce con Mersault en El extranjero. Es muy similar, pero son empatías fabricadas. Son empatías fabricadas por la trama literaria y en este caso por el dispositivo escénico. ¿Por qué me apagan el micrófono? Denme la palabra, don Enrique, por favor, no sea así. Sí, porque finalmente tienes a Gertrudis, que los tres son actores profesionales, Yasuo, Hamlet y Gertrudis también, pero Gertrudis también es una mujer analfabeta, ella misma lo dice en la defensa de su hijo, no sabe escribir, no sabe qué pasó, no puede dar cuenta por ella misma, es carente de lenguaje. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea… No,
Lo que pasa es que esto ocurre en la ficción, porque la realidad ocurre al revés. Y esta es la... Claro, en la realidad, que es el otro caso que aparece en el libro, que es el de Vicente Arlandis, que es, este, es un coreógrafo valenciano, español, cuyo padre fue condenado a 29 años de cárcel por un asesinato que no cometió. Y la razón por la que fue condenado es la misma, es porque eran analfabetos. Entonces, en el sistema judicial real en España, cuando un tribunal se encuentra a una persona subalterna que además es analfabeta, es una persona despreciable, es una persona que no, es una vida que no importa. Da igual si es culpable o inocente, porque ya de entrada es una persona que está por debajo de todos los que componen la maquinaria judicial. Y lo que pasó es que el padre de Vicente, un día mataron a su vecina, que era una vecina de 84 años, y él visitaba continuamente a la vecina para llevarle comida y para atenderla, para ver lo que le faltaba. Y la policía española, que no es tan distinta de la mexicana en algunos aspectos, decidió resolver el caso cuanto antes, porque eran habitantes de un barrio pobre, por tanto no había que gastar muchos recursos en resolver el caso. Pagaron a un informante para que diera un testimonio en falso a cambio de perdonarle un delito de drogas menor. El informante dio un testimonio falso y con eso se fue el testigo de cargo para condenar a 29 años de prisión a este señor por un asesinato que no cometió. Él era prácticamente analfabeto y su mujer, la madre de Vicente, analfabeta funcional. Entonces lo que hace Vicente... Bueno, su padre, a pesar de que está publicado el año de Rota, el sumario es como un texto documental, ¿no? Que es lo que lees son los atestados policiales, los informes periciales, las declaraciones ante la policía, etcétera, etcétera. Y leyendo el sumario, tú lees el sumario sin ningún conocimiento de derecho y lees claramente que este señor es inocente. ¿Y por qué si yo, que no tengo ningún conocimiento de derecho, veo claramente que es inocente y todos aquellos que estaban en el tribunal lo declaran culpable? Pero no solo lo declaran culpable en primera instancia, sino que el recurso en segunda instancia fue rechazado. La solicitud, una vez que se demostró que el informante había sido comprado por la policía, fue rechazada la petición de absolución por parte del gobierno y cumplió una pena real de 13 años de prisión, 13 años y 6 meses, o un asesinato que no cometió. Entonces lo que hace Vicente Arlandis es producir una pieza de teatro documento o de danza documento en la que él se coloca en escena con su padre y con su madre y les da la palabra. Lo que pasa es que la palabra que toman no es la misma palabra que toma Vicente. Vicente lo que le interesa es explorar todo el entorno poético y incidir sobre todo en esa cuestión del lenguaje, en esa cuestión de la impotencia por el uso del lenguaje y por la carencia de una capacidad de enunciación en frente de ese tribunal. A su padre, que está en escena, lo único que le interesa es decir que él es inocente. Y lo dice, lo insiste, y quiere que todo el mundo sepa que él es inocente y que se cometió una injusticia con él. Quiere ser escuchado, finalmente, ¿no? Claro. Y esa es la una vía muy importante en la relación entre teatro y justicia, el modo en que el teatro puede producir espacios de escucha, puede ser como un lugar de segunda vuelta. Pero no solo segunda vuelta y se acabó, sino que puede ser segunda vuelta para empezar. Una segunda vuelta que dé lugar a un inicio de otro proceso político, social. Ser escuchado. Ser escuchado a pesar de que no tienes voz. Entonces, Vicente Arlandis le da a su padre la posibilidad de hablar a pesar de que no sabe hablar. Da igual, tú no te preocupes si hablas mal, no te preocupes si cometes faltas de ortografía, no te preocupes si tu discurso parece incoherente, tú habla.
Pero eso lo hace en un acto de amor del Hijo hacia el Padre. Y ese acto de amor se convierte en un acto político de escucha, que es muy diferente a lo que ocurre en el proceso de Hamlet. Sí, y ahí, bueno, ya nos están correteando. El tiempo. Y volteo a ver a Vanero. Pero justo hablas mucho del trabajo de Milo Rau en diferentes montajes, y esto lo traigo a cuenta, ya lo leerán, porque son varios ejemplos donde ha sucedido esta segunda vuelta de la que hablas. Un espacio de enunciación, un espacio de escucha, un espacio de comunitas, y un espacio también que detona otros procesos. Acá yo lo puedo citar, digamos, me interpeló directamente un juicio simbólico que se hizo en el caso de la guardería ABC desde 2010 en el Zócalo de la ciudad. Es un evento que desde la lectura política de la ciudad se leía como algo casi de locura, ¿no? Nunca había pasado algo así. Y cuando estuvo Emilio Álvarez y Casa, o sea, personas o personalidades que eran honorables en ese entorno y que trajeron a un espacio público ese juicio en contra de los culpables del incendio de la guardería ABC, fue todo un acontecimiento. Y eso detonó en el cambio de gobierno siguiente, digamos un proceso judicial distinto. Entonces, esta dimensión simbólica de esta segunda vuelta, como dices, es un espacio de escucha que también abre otras posibilidades para un canal jurídico y en busca de esta justicia restaurativa, como lo decías. ¿Alguien quiere decir? Bueno, vamos a abrirlo a una pregunta. Yo nada más, también dices esto, cuando decías hace un momento, citas a Judith Butler cuando dices, si en la realidad no ocurre lo mismo, esto que decíamos de si hay vidas más valiosas que otras en función de su edad, de su clase, de su género, de su raza, de su nacionalidad o de su formación. Esto que decías de este montaje, donde por ser pobres, por ser analfabetas, por no tener las herramientas, es más fácil para la justicia resolver un caso así. Entonces, realmente nos pones en un dilema, en un dilema ético. Y creo que esas son las provocaciones que vas lanzando a lo largo de todo el libro. De verdad, por ejemplo, el Tribunal del Congo, cuando hablas de este capítulo de Milo Rau y todos los cómo también se van haciendo estas comunitas dentro de lo cotidiano, estas personas que normalmente se toman como subalternos, las voces que no cuentan, toman la palabra y pueden lograr eso. Entonces, creo que por ahí es donde la frase de Atenea, detenéis la palabra, cobra un sentido enorme. Yo quisiera que si alguien tiene una pregunta, comentario, lo haga ahora o lo deje para después. También esta plática se va a poner, esta es una idea que nos ha funcionado, un pensamiento en tiempo diferido, porque estas conversaciones están en la red. Y muchas veces las personas que vienen a los eventos o que los ven, reflexionan y comparten en las redes también su pensamiento. Entonces también, si no lo hacen en este momento, lo pueden hacer posteriormente. Se los vamos a agradecer mucho, porque eso también hace un diálogo que ya es híbrido, ¿no? entre el presente y el presente eterno de las redes sociales. Por el momento, no sabemos después qué tal que todo acaba y desaparece, pero por este momento. Yo quisiera cerrar con eso, José Antonio, con esta palabra grande que tú dices al final, responsabilidad. Cuando uno se vuelve responsable de esos actos, me conmocionó, la verdad, una parte porque me hizo entender mucho de cómo funciona un país sumergido en la ultraviolencia como México, donde la necropolítica, que bien defines en el libro, está funcionando, está operando, donde todas las personas que cometen, o muchas de las personas que cometen actos de ultraviolencia, se escudan dentro de un alias, donde se nombran de otra manera, incluso mencionas estos alias siempre asociados a animales,
¿no? A esta animalidad que podría justificar sus actos para ellos mismos. Hay una especie de enmascaramiento en el lenguaje. Me parece que es muy aguda esa reflexión que haces, que nos ayuda muchísimo a entender cómo está operando pues estos grupos criminales y cómo ante sí mismos hay un propio enmascaramiento para accionar en eso que llaman trabajo, ¿no? Yo hago mi trabajo, ¿no? Hablabas del juicio de Eichmann, me refiero a Eichmann porque citas a Hannah Arendt, y trayéndolo al México actual, pues son precisamente los sicarios, los cárteles, los operadores de eso que se enmascaran detrás de estas otras personalidades, ¿no? Y bueno, ya les estoy diciendo un montón. ¿Quieres cerrar con alguna idea? Porque si alguien, Rubén Ortiz, por favor, ¿no? Ya que insisten. Bueno, nada, bueno, gracias por la charla. Y solo subrayar una de las cosas que pones ahí, que tiene que ver con, a ver, voy a entrar por otro lado, en un libro que luego podemos platicar, sucede en un, hay algo que sucede en un pueblo de Chiapas, con los Tojolobales, donde hay un par de comunidades, digamos, es una comunidad, pero está dividida en varias, una de las dos chicos de una comunidad roban una vaca a otra comunidad, se la llevan, y la comunidad robada va a la otra comunidad, expone lo que acaba de suceder, decide no ir con la justicia, ¿no? Con la justicia del Estado, en este caso, y lo que hacen es una asamblea donde, por supuesto, están presentes los chicos y están presentes las dos comunidades, y lo que deciden es algo muy sencillo. Van, meten por una semana a la cárcel a los chicos, y la comunidad de donde son ellos se hace responsable ante la otra comunidad y les da una serie de trabajos extra a estos chicos durante determinado tiempo. Es un determinado tiempo que acordaron en la asamblea y etcétera, ¿no? Hay ahí, por supuesto, un montón de factores de los que tú hablas, ¿no? De la palabra y demás, pero siempre me vuelve a llamar la atención el asunto de una cosa es tomar la palabra y otra cosa es el escenario donde eso sucede y ante quién, ¿no? Porque, digamos, ahí es donde muchas veces nos sucede que como artistas creemos que estamos hablando a nombre de todo mundo y enfrente a todo mundo, y las cosas no son tan sencillas, por una parte. Ese es un punto. Y el otro punto que me parece que me conmueve siempre en estas prácticas, que no me conmueve en Bliss Continue, en Hamlet, y menos que es un señorito, y no lo puedes volver después un subalterno. Entiendo el juego poético, pero bueno, me dejaba un poco frío. La idea de socializar la responsabilidad, es decir, hay una idea de responsabilidad que puede seguir, en la que podemos seguir pensando, yo me hago responsable, que está bien, no pasa nada, pero lo que me parece interesante en este ejemplo Tojolobal y lo que me parece interesante en algunas comisiones de verdad, y lo que me parece muy interesante en algunos de los casos, por ejemplo, de las personas y madres que están buscando, cuando dicen, no queremos denunciar, queremos que nos digan dónde están los cuerpos, es que el asunto, el problema que está sucediendo, el crimen que está sucediendo, no puede ser tan fácilmente individualizado, no puede ser tan fácilmente puesto en la heroicidad. Hay un rompimiento de la dramaturgia de la heroicidad que a mí me parece muy importante en, en,
Y podemos después hablar de otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo que está haciendo el colectivo Arte Sin Frontera aquí en México con las personas que están en situación de prisión y demás, donde lo importante es no solo salir de la idea de que Hamlet es el único responsable de todo lo que está sucediendo, cuando lo que está sucediendo es algo que nos compete a todos. Porque gran parte del asunto, creo yo, y ya con esto voy a terminar, la piedra en la que, con la que tropezamos una y otra vez es la división entre ellos y nosotros, ¿no? Esta teatralidad del ellos y del nosotros que genera también una imagen, ¿no? De la comunidad que puede ser rota a través de la ficción, ¿no? Que puede ser rota a través de imaginar que repartir la culpa no es una mala idea y que tampoco es del todo injusta, ¿no? Es decir, no significa decir todos somos culpables porque eso tampoco dice nada, sino significa solamente plantear la pregunta ¿cómo nos hacemos responsables también de aquellos que matan? ¿Cómo nos hacemos responsables también de aquellos que hacen las cosas que hacen? ¿No? Y nada, solamente subrayar eso porque hay un momento en el que lo pones ahí cuando piensas sobre el mal, ¿no? Que también es algo de lo que habría que pensar, donde, claro, pensar qué es el mal es precisamente el gran discurso que nos tiene aquí, ¿no? El de los malosos que decía Calderón, ¿no? El de los conservadores, ahí hay romper esa división también me parece un ejercicio poético que ha sucedido muchas veces y que me parece absolutamente necesario. Era eso. Bueno, gracias. Yo voy a hacer lo que siempre odio que se haga, que es un comentario y no una pregunta, porque me la ganaste hace rato. Yo iba a preguntar sobre la escucha, pero bueno, ya lo mencionaste. Y me animo a hablar, porque vi que por ahí tenías a Elenzi Shoes, que la pasaste rápido, y recuerdo un fragmento de La risa de la medusa, donde hace referencia a la voz de las mujeres. Y cómo nos tiembla la voz a las mujeres, como seguramente me estará temblando a mí ahora, cuando nos toca hablar en público. Y me animo y trato de contener el temblor, pero me parece que es un poco parte de lo que dices, ¿no? Y yo me acuerdo cuando leí el libro, el título por primera vez, me llamó un poquito la atención, porque yo no sé si justo por esto mismo que tengo muy presente, ¿no? Cómo se manifiesta la voz de las mujeres en lo público y lo que implica para una mujer tomar la voz, que me cuesta tomar la voz. O sea, me cuesta recibir esa concesión que se está haciendo de tenés la voz, tengan la voz, tienen la voz, no sé bien cómo traducirlo al castellano de aquí. Y en realidad lo que quería comentar es que todo el tiempo, mientras platicaba, estuve recordando una peli que es más o menos reciente, que en inglés es Women Talking, no sé si la han visto, que me parece que la tradujeron como Mujeres Hablando, Mujeres que Hablan, que es de una directora canadiense que se llama Sarah Polley, y que brevemente también en referencia a lo que tú comentabas, es la historia de unas mujeres en una comunidad menonita en Bolivia, es una historia muy reciente en realidad, aunque hay un juego ahí como una temporalidad muy loca, porque como por la manera en que están vestidas pareciera que son del 1800, que son analfabetas todas y que se enfrentan a una situación de violaciones sistemáticas dentro de su propia comunidad, por miembros de su propia comunidad, y que deciden hablar entre ellas para tomar una decisión en relación a tres como opciones de justicia o solución, que son irse, quedarse y pelear, y la otra no me acuerdo, ¿alguien la vio? Tres opciones. ¿Te acuerdas la tercera? Bueno. Claro, o no hacer nada, exacto. Quedarse, no hacer nada, quedarse y pelear o irse. Entonces, nada, esa película es terrible, no sé si alguna mujer la vio aquí, o sea, bueno, es como yo no he parado de llorar, o sea, es una peli muy, muy terrible. Pero no podía dejar de pensar. Y no quiero plantear ningún binarismo en ningún sentido, pero ¿qué puede querer decir para nosotras tomar la palabra? ¿No?
No sé si alguna compañera quiera comentar algo o si tú quieras comentar algo, porque es algo que me resonó mucho todo el tiempo y me gustaría estar en una situación en la que pueda recibir mucho más la palabra o esta invitación que haces, ¿no? De que tomemos la palabra, pero bueno, tiembla y eso. Hola. Bueno, yo quería enlazar con el comentario que hizo Rubén, y es que si aquí las mujeres que buscan a sus hijos dicen, solo quiero saber dónde está el cadáver. En Colombia las mujeres de hijos asesinados y pasados falsamente como exguerrilleros o excombatientes, lo que reclaman es, simplemente quiero que quede claro que mi hijo no era un asesino. No me interesa que asesinen a quienes asesinaron. Entonces, evidentemente, los mecanismos de justicia institucionales no obedecen a las demandas o a las reivindicaciones que la gente quiere. Y la gente quiere reivindicaciones sociales, comunitarias, quieren verdad, quieren reparación. Y entonces me parece excelente que el teatro, como una manifestación del arte, sea un mecanismo a través del cual la voz supera la ineficacia de las instituciones. Y yo diría, la supera de una forma superlativa, porque está exenta, o mejor, supera, no está exenta, todo lo contrario. Supera cualquier tipo de brecha que haya en términos de lenguaje. Es decir, el arte trasciende el que tú sepas qué idioma hablo o no. El arte es el lenguaje que a todos nos hermana como humanos. Entonces, no sé, y yendo hacia el comentario de lo de Bolivia, justamente, hay una comunidad de mujeres que se llama Mujeres Creando, que hacen murales y entonces ya es una manifestación artística pictórica en la que toman la voz. O sea, y es el lenguaje que tenemos todos en común, que somos los desposeídos de la voz en términos institucionales. Entonces, gracias por reivindicar eso y por exhortarnos a que lo hagamos, ¿no? Pero tengo una pregunta, y es cuando estabas hablando de la creación mítica, de la justicia, creo que dijiste la palabra matriarcado y también dijiste reproducción, pero ahí me perdí totalmente, ¿me lo podrías aclarar, porfa? Y la segunda pregunta es, hablaste de la justicia redistributiva y de la justicia retributiva, pero hay otra que es la contributiva y quisiera saber de qué se trata esta, que emerge como una nueva visión o como un… sí. Pero no, mi ignorancia es total y quisiera saber cómo me podrías explicar eso. Ahí están las dos preguntas. No, muy, muy brevemente, porque creo que ya es tarde. En relación con las erinias, simplemente eran unas divinidades que protegían el vínculo materno-filial. Por tanto, vigilaban como esa dimensión de reproducción o del trabajo reproductivo, pero también la importancia política de ese vínculo, ¿no? Que se anula, bueno, al menos míticamente en ese momento, cuando las erinias son expulsadas. Por eso el Ensisu, precisamente, que es lo que no mostré, escribe una obra posteriormente, que la protagonista es una madre cuyos hijos han sido asesinados, que se llama El despertar de las erinias, y que es una tentativa de buscar una articulación entre esas divinidades míticas que en cierto modo también producían actos de venganza mediante el enloquecimiento, y la reivindicación de la madre, la obra de Ensisu, que se enfrenta a las erinias y les dice precisamente lo que acaban de decir, que lo que quieren ellas no es que se mate a los culpables, sino lo que quieren es la verdad, y lo que quieren es el perdón, lo que quieren es una petición de perdón. Ellas quieren que los responsables asuman el crimen que han cometido y pidan perdón. Entonces, esa sería como la propuesta que hace el Ensisu entre el tiempo de las erinias, que no puede ser recuperado y que no es bueno que sea recuperado, pero también la inoperancia de la justicia que hay que superar.
Bueno, y lo otro, no lo sé, la justicia contributiva, no sé si alguien lo puede aclarar mejor. Bueno, gracias. Nada más quería sostener en lo que dijiste, quizás un redimir colectivo lleva un proyecto de venganzas, les llamo benignas. A mí me interesa más allá del castigo, el redimir. Y no hay un enfoque sobre ese redimir. Por eso el castigo me parece en general muy extremo. Bueno, a veces debe ser así. Pero hay procesos para redimir y get even, lo que no sería el perfecto sinónimo de vengarse. Me interesa esa compensación, esa equilibración de las cosas de la vida. Y quizás hablar de justicia, actos de justicia simbólica, finalmente, no, bueno, quizás sí significa algo, estoy en eso también, pero me interesa redimir, el redimir mío, del otro, no sé, quizás podríamos enfocar en eso, más allá de nuestro arte y de ser maravillosos humanistas. Gracias. Pues muchas gracias, José Antonio, un privilegio siempre tenerte acá en el Museo del Chopo, con la Cátedra Berman, gracias Mariana también, y bueno, pues a todos ustedes por estar aquí y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. Consulten la página del museo, chopo.unam.mx, para que sigan lo que estamos haciendo acá. Gracias.